Martínez en el show del mediodía. Compañeros, la bella Elizabeth Fonder, acompañada de un invitado especial, Julio, nos habla hoy, a continuación. Hoy tenemos una conversación, hoy vamos a una conversación muy espectacular con Elvis Martínez, el camarón, el jefe. Yo no sé si ustedes tenían el dato de que Elvis Martínez trabajaba... Que no debieron quitarle nunca el camarón, esto es estrategia. No. Eso el camarón se come bien, hermano, con limón. Tiene una explicación. Había un proceso. Pero no sé si ustedes sabían que Elvis laboraba como lavador de carro en un carwash en San Francisco. Panadero. Así es la vida, hermano. Que venía con un sueño y le dio forma a su sueño y no se cansó de trabajar. Fue man boy también. Yo tenía muchos sueños, pero me quedé dormido. Bien, vamos a continuar. Banda, atención, chequen esto. Atención, la banda, vamos a checar esto, por favor, Julio Clemente. Mucha gente entiende que es dueña de la calle o de los espacios públicos donde usted puede aparcarse. Miren esto. Chequen aquí. Pero por amor miren a Dios. ¿Qué está pasando ahí? Chequen eso. Más adelante yo le voy a explicar el contexto de lo que está pasando ahí. ¿De qué pasó ahí? Vámonos con Elizabeth. Elizabeth Fonder con un invitado especial. Escuchamos. Transición dramática. Espérate. ¿Y el dueño del carro está ahí? Él está ahí en el frente de ella. Está ahí. Pero hay que ver. ¿Y la pintura? Ah, pero es una morena la que está subida ahí arriba. Pero ponlo. Pero yo lo voy a explicar ahorita. Tú me vas a descifrar eso ahorita. Yo te voy a decir qué pasó ahí. ¿Qué está sucediendo ahí? Esa es la novia. Está bien. No. Morena fuerte, hermano. Vamos a continuar. Pensaba que era un moreno. Transición dramática, Elizabeth. Ahora estamos contigo. Espérate, Elizabeth. Espérate, mira. Ahora sí, dígame, Iván. Así es. ¿Cómo es que dicen los presentadores siempre? Así es. Así es. Vamos a prohibir el así. Yo odio esa muletilla. Todo lo que es responsable. ¿Cómo así? Y el cantar. Así es. Así es. Primero a sentir. Sí. Y todo se quiere parecer a Alicia. Y gracias. Continuamos. Bla, bla, bla. Iván, te conozco tanto que no dije ahora sí y dije ahora sí en vez de... Ay, cambiaste. Sí. Estoy llamando a Grimer y Aventura y no lo cogen. Aventura y Grimer no lo cogen. Y no lo cogen. Si usted conoce a Grimer Méndez o conoce a Rafael Ventura, llámelo, dígale que yo lo estoy llamando, que vengan a hacerse Grimer cargo de esto. Está comiendo unos guandules con Fabián Melo y con Ricardo Nieves. Oh. Que Grimer gracias, no se ha levantado. Ricardo, por tu llamada esta mañana. Grimer no se ha levantado solidaria. Hoy. Grimer no se ha levantado hoy, que venga a hacerse cargo se levantó, de esto. Yo hablé con él. Miren, esta semana vamos a tener un programa buenísimo de Énfasis. Pequeños Grandes Talentos empieza el viernes próximo, la nueva temporada. Hasta este momento auspiciada totalmente por nosotros. Ya desde mi empresa yo tuve que hacer un cheque grande para la escenografía, todo lo que implica dieta de los músicos, los reforzamientos, hasta ahora sin patrocinio. Asumieron eres rico, Iván Brito, eres nosotros. Rico. Te queremos. Y lo cultura. Vamos a hacer. Y cultura. Vámonos ahí. Transición dramática nuevamente. Se dio cuenta de mi talento. Y era apenas una rama. Bueno, la verdad estaba un poco nervioso porque nunca había visto una cámara. Una oportunidad para desarrollar su talento. Yo creo que aquí tiene que ver mucho la perseverancia. Pero en esa primera temporada, de hecho, tú no quedas en el primer lugar. No pude aguantar las ganas de llorar. Uh-huh. Y eso me afecta un poco la garganta también. Todas las esperanzas se me fueron y nunca pensé como que pudiera poder participar. Soy la Constitución, ley de leyes. Somos ejemplo de amistad. Somos la... Bueno, ahí está. Durante las tres temporadas, 17, 18 y 19, mandamos muchas propuestas en el gobierno pasado porque... Son la gente que a veces apoya, nunca recibimos absolutamente nada. Bueno, una vez Miguel Medina me mandó 10 computadoras para dársela a los niños. Ahí me ayudó mucho, tengo que ser honesto, Ramón Álvarez, Juan Oviedo, Joselito y Richard Ortiz. Tres banqueros. Una poquito ayuda. Ahora, nosotros hemos pedido al Ministerio de Educación, a Cultura, que nos apoyen. Yo no quiero incluso que quede nada para nosotros, es que me ayuden a cubrir los costos. Estos niños, por ejemplo, en DIGEPEP, que ahora es PROPEP, de los pocos amigos que yo tenía en el gobierno pasado era Domingo Contreras. ¿Y saben cómo me ayudó? Bueno,
la mamá de Laila estaba nombrada con una cosita ahí como de 20,000 pesos. Laila actuaba ya igual que la mamá de Alvin, pero ahora cuando vino el nuevo gobierno, pues hicieron unos cambios. Ojalá puedan ayudarme a ayudar. Es lo único que yo pido. Yo pido para otros, yo no pido para mí. Que es lo que yo quiero que esté claro. Entonces, ojalá, y ya he hablado con Neney Cabrera justamente para ver cómo me pueden ayudar. No de gratis, yo no, como yo no acepto botellas, no, tampoco voy a recomendar botellas. Es gente que puedan aportarle y que puedan ayudar. Son gente muy pobre. Las madres de esos niños talentosísimos son muy pobres. Y muchas de las cosas tenemos nosotros con esfuerzo ayudar. Ojalá me ayuden a ayudar. Adelante, Elizabeth. Ahora sí, Elizabeth, queremos escucharte. Continuando con el desarrollo de este programa y llevando esas informaciones importantísimas para todo el pueblo dominicano, aquí estoy en compañía del señor Adolfo Pineda, que es director del programa Quisqueya Digna. Bienvenido al show del mediodía, cuéntame. Muy buenas tardes, Elizabeth. Muy buenas tardes, Iván, y a este gran elenco del show del mediodía, que el día de hoy nos está dando la oportunidad de poder dirigirnos al pueblo dominicano con tan importante información, Elisa. La ruta de la vacuna. Correcto. La ruta de la vacunación que vamos a implementar este fin de semana en todo el territorio nacional. Estamos en representación del ministro Neney Cabrera, encargado de los proyectos estratégicos y especiales de la presidencia. Y acorde con la vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña, este sábado, el Gran Santo Domingo y el domingo vamos a estar peinándolo de extremo a extremo, o sea, desde Boca Chica hasta el Café de Herrera. Una pregunta, la ruta de la vacunación, ¿eso no van a ser puntos estáticos? ¿Van a estar moviéndose por toda la zona, comunidades? ¿Cómo va a ser ese manejo? Ok, precisamente por eso se llama la ruta de la vacunación, porque en cada demarcación de las que voy a mencionar a continuación, vamos a tener dos centros estáticos, pero las ONSA que se han integrado a esta ruta han sido dotadas y equipadas de un personal y en las demarcaciones donde vamos a estar inoculando van a estar en movimiento donde las personas también van a poder subir, ser inoculado y luego bajar de las mismas. Para cerrar, esas personas que están interesadas en aprovechar este fin de semana la ruta de la vacunación, ¿cómo me puedo enterar en qué parte, en qué punto de mi comunidad, de mi sector van a estar ustedes presentes? ¿Y qué edades, si es la segunda o primera dosis? Algo muy interesante con relación a tu pregunta, Iván, y es lo siguiente. Como tuvimos hace unas dos semanas atrás una jornada de vacunación, la cual arrojó resultados muy positivos. A propósito de eso, ya hay un gran personal de eso que le toca la segunda dosis y en esta ruta de la vacunación lo vamos a implementar. Perfecto. En los lugares que vamos a estar del Gran Santo Domingo el sábado, Villa Francisca, Cristo Rey, Arroyo Hondo, La Puya, Los Guaricanos y el Café de Herrera. El domingo vamos a estar en Villa Consuelo, Capotillo, María Auxiliadora, Sábana Perdida y Boca Chica. No contemplan edad, everybody. No, vamos a estar implementando la Pfizer para los jóvenes adolescentes de 12 a 17 años y la Sinovac, tanto la primera dosis como la segunda dosis. Bueno, muchísimas gracias. Si no nos vacunamos, vamos a seguir encerrados, ¿eh? Y para, vamos a seguir encerrados. Iván, para concluir, el llamado de ustedes es muy importante, ya que hay una gran parte de la población que acuden a su llamado, el apoyo que están dando, ya que esto es un problema de todos los dominicanos. Hemos asumido de manera incondicional. Exactamente, de verdad que desde el gobierno del cambio nos sentimos muy agradecidos en ese sentido. Y a propósito del proyecto que están implementando con esos jóvenes y esos niños. No todo se cobra, hay cosas que hay que asumirlas. Te digo, Iván, que el ministro Neney Cabrera apoya este tipo de iniciativa y más cuando tienen que ver con la juventud. De manera que tengo la certeza y seguridad que te vamos a colaborar en lo que se pueda. Excelente, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Adolfo Pineda, director, programa Quisqueya. Transición dramática, compañeros. ¿Cuál es el tema ahora a compartir? Antes de continuar con el tema, República Dominicana que se sume a esta jornada de vacunación que a partir de hoy inicia en el sur y el este del país y también en los sectores que acabamos de mencionar hace apenas minutos. Vamos a la acción. Esto de prohibido toser. Ok. ¿O me he prohibido toser un chin?
Ok, pero déjalo ahí. En el 2019, todo el que está aquí, oigan esto, saben que yo soy histérico, pero desde hace años. Sí, señor. Con el asunto de estornudar en espacio cerrado. Yo estaba viendo este video que me mandaron y mucha gente en ese momento empezaron a acabarme, porque así son las redes de ligera. Pero ¿y qué es lo que él quiere? ¿Y qué sé yo cuánto? Señores, no fue que yo me adelanté, es que de hecho yo criticaba mucho a los mozos cuando van con la comida y van hablando y cantando. Escupiendo la comida, hermano. Pero antes de que viniera esto, y de hecho también decía que saludarse con las manos es antihigiénico. Usted no sabe si en un momento quien lo está saludando se puso la mano ahí. Iván Ruiz, a esta hora no es justo que la pongas tú también, Iván. ¿Dónde? A esta hora no, estoy comiendo, Iván. ¿Dónde? Entonces, miren lo que yo hice en el 2019. 70 años aquí. Abigail, ¿no está ahí? Perdón. Usted sabe que está prohibido estornudar. Está prohibido estornudar en el pero eso tiene su sentido. Todos esos... gérmenes. Iba a decir espermas. ¿Pero qué pasó? Todos esos... ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Se esparcen. ¿Dónde estaba esta mañana? Y nos contamina a todos. Ajá. Hay gente que te estornuda dentro de un carro con los vidrios arriba o un sitio cerrado. Y otra cosa, no saluden con la mano. Con los codos, señor. No saluden con la mano. Fue en el 2019, ya que no lo están titulando. Aunque sea una reunión ejecutiva. Yo, gente que me ha venido a saludar, acabando de hacer. Y viene a darme la mano. Y otro que con la mano, ¿tú me entiendes? Y vienen a dar esta vaina. ¿Qué hacemos, Iván Ruiz? ¿Qué podemos hacer? Voy a hacer una campaña, ¿no? No saluden con la mano. Fue en el 2019. Música de saludo con puño. Ven a ver cómo es. Ven a ver, Julio, ven a ver. Atiende. La música del saludo con puñito. Venga a ver cómo es. Ay, pero el no puñito. Me pongas anuncio en medio de... Prosiga, Julio, por favor. ¿Sabía el tema que estaba? Mira que no. Déjale el sonido. El asunto en cuestión. Vamos de nuevo. Moca, y moca, ¿qué? Porque aquí no puede pestañear, ya, ven. Mira, él estornudó ahorita, no le te eso fue en el 2019. En el 2019. De la pandemia. A veces uno tiene que adelantarse a los acontecimientos. El show sale para todos. Bueno, no sabía que tú eras el hombre de los puñitos en los saludos. Me enteré hoy viendo el programa, Iván Ruiz. Qué grande eres, óyeme. Premonitor y de todo. Bárbaro ese tipo. Pero ¿qué tengo aquí en el programa hoy? Escucho y veo. Venga a ver, Julio, venga a ver, atiende. La música del saludo con puñitos.